El cardenal Carlos Osoro presidió una misa de acción de gracias en el 140 aniversario de la Sociedad Protectora de Niños. La parroquia San Joaquín fue el escenario elegido para la celebración, en la que participaron varios sacerdotes de parroquias y congregaciones ligadas a esta sociedad, que lleva trabajando desde el año 1878 en la protección, ayuda y formación integral de menores en situaciones desfavorecidas. Basada en los valores del humanismo cristiano, su objetivo es atender a todos los niños sin distinción, respetando sus derechos básicos, atendiendo a su desarrollo personal y protegiéndoles de la ignorancia, el desamparo, la explotación, los abusos o el maltrato. Precisamente, durante su homilía, el arzobispo de Madrid agradeció la labor de esta sociedad y destacó la importancia de la protección de la infancia. Aprovecho la oportunidad para saludar. La protección de la infancia es tarea de todos. Es un imperativo del Evangelio. Procurar que los niños se sientan queridos, se vean apoyados para sacar lo mejor de sí mismos, se vean respetados y respeten también ellos a los demás, enseñarles a esto, ¿no? Reconocer en el inicio mismo de la vida, en los más pequeñitos, esa dignidad y ayudarles. Queridos hermanos, este regalo del cuidado tenemos que hacerlo.